aquí estamos en la sección de tecnología, bendito, que ahí está Normando, que me está trayendo. Vente, deja eso, papito, vente, que ya empezamos. Vente aquí, vente aquí. Vente, siéntate aquí conmigo, que ya empezamos. Buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos para hablar de tecnología. Yo no sé ni en qué cámara estoy, estoy perdido. Contigo estoy, pim, pim. Allá. Necesita más allá. Acción, más cooperación y más cosas aquí. Buenos días, Normando. Para que las cosas funcionen, papito, y caminen, caramba. Tranquila, te tratate tranquilito, para que esto se quede y nosotros nos vamos. Felicidades. Más acción aquí. Óyeme, cooperación. Estamos preparados para el domingo. Estamos preparados para el domingo. Para el domingo, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Cómo que qué va a pasar el domingo? Ahí está la verdad cuando nos vamos a retirar. Adiós. 8 de la noche, muy bien. Adiós, cará. De eso vamos a hablar ahorita. Pero te tengo alternativas de regalo tecnológico, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hay? Cositas para regalar en estas Navidades. ¿Tú tienes ideas de regalos que vas a hacer ya? ¿Todavía tú compraste los regalos? Ya, los que te tocan a ti, porque hay unos que le tocan a Santa Claus. ¿Que son los tres Santa Claus o son sí, el problema? Santa, eso los trae. Pero hay otros que te tocan a ti porque Santa no puede estar. Tú sabes, el presupuesto está. Allá hay situación fiscal en el Polo Norte también, ¿verdad? La están cuadrando desde acá. Pues mira, te traje un par de cosas. Esto es un regalo económico bien sencillo, bien práctico para las personas que tienen a alguien que tiene un fotógrafo en su vida o alguien que toma fotografías. Es un trípode pequeñito, económico, pero muy práctico precisamente por el tamaño. Porque usted lo puede llevar a cualquier lugar, lo colapsa. Sin embargo, utiliza un sistema de fricción en las patas, a diferencia de como venían antes, que usted tenía que darle la vuelta a la pata y tener que sujetarlo. Ahora eso utiliza un sistema de fricción muy duro. Mira, para que te pongas contento, te llega una de las duendes, mira. Llegó guantita. Aparte de eso, tiene un sistema donde usted también puede elevar el centro del trípode, así que se logra una altura bastante considerable si integras la extensión de las patitas, que tiene tres niveles, con la altura del cuerpo en la parte de arriba. Y esto se ajusta para cualquier cámara, video. Exactamente. Mira qué chévere. Funciona está para cámara de fotografía, cámara de video. En la parte de arriba, el cabezal tiene una manivela que tú utilizas para darle diferente ángulo y puedes rotarlo también, porque con las cámaras digitales a veces usted quiere tomar una fotografía en el modo horizontal y otras veces en el modo vertical, pues con esto lo logras. Tiene fricción aquí. Eso lo traen solamente los trípodes más caros. Y esto es para que, según tú le vas dando fricción, él pueda ir bajando y subiendo más lentamente, creando, ¿verdad?, una resistencia. Y esa resistencia te ayuda y también para movimiento lateral. Así que tienes todas estas cositas en un trípode bien económico, bien práctico, para que los amigos se lo puedan regalar. Y bien liviano. Está hecho de aluminio. Pero es bien duro, es bien resistente. Segundo, los amigos de Open Mobile tienen ahora, además de que usted puede comprar el iPhone directamente en las tiendas, ahora también integraron a Televentas y tienen el iPhone Plus y el iPhone regular, los dos los tienen. ¿Y ese es el nuevo? Este es el nuevo, este es el que acaba de llegar. Este es el único sitio donde usted lo va a conseguir en Puerto Rico ahora mismo. Si usted lo fuera a buscar y llevárselo ahora mismo, es con la gente de Open Mobile. Y tienen los dos modelos, el grande y el chiquito, en diferentes versiones, 64 GB, 16 GB, dependiendo del modelo que usted vaya a buscar, pero la mejor ventaja o la mayor ventaja es que se lo puede llevar inmediatamente para regalarlo en Navidad. Y hay suficiente inventario porque ellos se prepararon. Ellos sí se prepararon, así que hay suficiente inventario ahí. Este es el gris, aquí está el blanco, que es el mío. Tienen las dos versiones. Viene hasta dorado, mira qué bonito. Déjame quitarle la cubierta a este. Oye, para que puedas verlo. Mira lo dorado, bien bonito, está disponible. ¿Esta es la batería que es el de más venta ahora? Claro. No, eso es una carcasa. Como se le dicen por ahí, una carcasa, le dicen a eso. Tercer y último regalo que tengo para ti son unos audífonos inalámbricos de la gente de Sony, que tienen reproductor de música integrado MP3. Pero lo interesante es que, además de que usted puede almacenar aquí miles de canciones para cuando vaya a yoguear, es que son resistentes al agua. Se utilizan colocándolos detrás de la cabeza y el audífono va dentro de los oídos. Oye. Pero esto se sujeta de la ropa y es el control remoto. Eso, de verdad. Con esto tú le das play, le vas hacia adelante o hacia atrás a las canciones, o subes o bajas el volumen, sin tener que estar buscando en la cabeza cuando usted está yogueando o está haciendo ejercicio. Esto se lo pone en un lugar en el cuerpo relativamente cerca, y lo que tiene que hacer es presiona para play, presiona para detener, subir y bajar el volumen, etcétera, etcétera. Como si fuera una sortijita. Oye, se lo puede poner en el dedo si quiere también, pero... ¿Pero qué clase de dedo? No, porque se... De urólogo. No, porque se ajusta. Tú lo ajustas aquí. Ah, okay. Y por último, esto es un reloj que de Dick Tracy. De Dick Tracy. Se parea con tu teléfono celular, recibe mensajes de texto, puedes enviar, puedes contestar Facebook, Twitter, Instagram, te da la hora, te da las condiciones del tiempo, te dice las noticias, puedes ver internet. Todo esto pareado con un reloj, con un teléfono Android. Y todas estas cosas las vamos a explicar en más detalle, pero son ideas de regalo que usted puede tener ahora para regalarle a esos seres queridos. ¿Y esto también se consigue con Open? Esto no, esto se consigue con la gente de Sony, el trípode, el audífono con Sony, el teléfono, el nuevo iPhone lo consigue con la gente de Open Mobile. Así que ahí tienes todas esas alternativas. ¿Tú quieres una? Call Wandita. Y apareció Wandita. No es que Call, es que apareció Wandita. Resulta que este chiste me lo enviaron a través de la dirección de correo electrónico. Te va a gustar en estos días, hermano mío. Resulta que vas tú un día a una tienda. Voy yo. De que tenía antigüedades. Antigüedad. Y allí había
día una estatua de una rata. Y a ti, por alguna razón, y a ti, mira. Una estatua de una rata. Ajá, pero bien real. Bien real. Te trajo por alguna casualidad, te trajo un recuerdo de alguna gente que uno conoce, ¿tú sabes? Y tú la compraste. Y yo la compré. Y el tipo te dice, la estatua de la rata vale $80, pero la historia vale 800. Ok. Y tú le dices, no, yo no quiero la historia, yo lo que quiero es la estatua. Y salete de ahí. Vas caminando por el viejo San Juan y empiezan a salir ratas de todas partes a seguirte. Y tú caminando y más ratas saliendo. Rata, como el y tú caminando. Así mismo. Ahí. Y tú caminando y más ratas. Y seguías caminando y más ratas. Y si de momento se convirtió aquello en una, tú no podías creerlo de tantas ratas. Saliste corriendo, corriendo, pum, y la tiraste en la laguna del condado. Y las ratas se tiraron todas y se mataron, se ahogaron todas. Viraste para la tienda donde el tipo. Y el tipo dice, ah, viene por la historia, ¿verdad? Y dice, no, vengo a ver si tiene alguna estatua de algún político conocido.